playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the horror. Gather around the table, we'll give you a treat. The people need to play with the latkes. Muy buenas a todos, comarquenses. Hoy es un día muy especial. Tenemos aquí un invitado, vamos, diría de honor, un gran pescador, una gran persona. Aquí Raúl, lo hemos conocido, bueno, vía redes sociales y todo eso. Y hemos pasado una jornada muy entretenida hoy, muy entretenida. Yo soy el que peor ha acabado, pero me da igual porque hemos disfrutado todos, la verdad. Incluso el Rude ha sacado 11 hoy, 11 percas. Y bueno, él, como veréis a lo largo del vídeo, estas putas son a aspios, percas e incluso Lucio Percas, que le he dicho, llega temprano que vamos a ir a un sitio a ver si sacamos alguna. Y nos lo hemos pasado muy bien, la verdad. Vais a ver distintas técnicas de recogida, pero hoy principalmente hemos trabajado con la cucharilla. Principalmente con la cucharilla, es lo que nos ha dado más resultados. Pero vais a ver a lo largo del vídeo distintos señuelos, distintos estilos, como siempre. Y bueno, yo espero que os guste el vídeo de hoy. Empezamos. Bien, hoy estamos probando un nuevo Power Tile que han sacado de 10 gramos. Es así como un color un poco salmón, brillando por los flancos cuando se mueve. Y lo estamos ejecutando con dientes de sierra, ¿vale? O sea, dejamos bajar el señuelo un poco porque esto es como un jig. Esto baja al fondo y luego le damos toques y vamos haciendo que baja y sube. Como dientes de sierra, digamos. Y de momento he pescado 3 percas pequeñas y ahora seguimos a ver si sale algo más, porque la cosa bastante mal. Chavales, estoy muy contento. Le he dicho al Raúl que le iba a llevar a por Lucio Percas. Y sitio secreto, que lo disfrutará bien. Y ahora vamos a sacarle el anzuelo y, como todo lo que hacemos, para el agua. ¿Una foto de Sanato? De Raúl. Pesca y suelta. La primera de... Ahí la primera perca fluviatis de muchas que vais a ver, con la caña del compi. Es una hard toro de 7,28 gramos que para la cucharilla de 10 gramos va ideal. La he estrenado la primera vez que me la dejan. El siguiente es el Raúl, con una especie que codiciaba pescar, el aspio. Este con un head by floating de 9 centímetros. La picada ha podido apreciar de sobras el cambio con la Lucio Perca anterior. Vamos a por más. Una bonita Fluvi, esta cogida con un dúo real y Ryuki 50. Al no estar preparado, no se pudo grabar la picada. Llega Mark, nuestro amigo, con su cucharilla matadora y ya toca escama, cómo no. Sí.
tercera. La hemos enganchado por aquí. Esta vez. Como siempre. Ahí va otra cucharilla. La pesca de la perca no es nada complicada, y mirad que esta es de las grandes del embalse. A causa de múltiples factores habían casi desaparecido las percas. Máximo se veían de tamaño pequeño y llevamos un año con muchas, así que estamos más que contentos de volver a verlas. Dependiendo del hábitat y el contenido de humus en el agua, puede cambiar mucho este tono más verdoso y pasar a ser más grisáceas. Este embalse la mayoría tienen esta tonalidad. Son preciosas. Las zampan, la madre que las parió, me tienen ya harto. Mira, fijarse que la perca tiene doble aleta dorsal, al igual que la lucioperca, la anterior con 14 fuertes espinas. Bien, estamos teniendo una mañana muy buena. Hemos traído al Raúl, le hemos explicado un poco qué señuelos usar para cada ocasión y de momento estoy muy satisfecho porque se ha podido estrenar tanto con lucioperca, con asfio y con perca. Y esta última ha sido una buena perca. Pues ahora que le he dicho, que como los otros días estaba más turbia el agua y a mí con el agua turbia me encanta. Mira, ¿portabas? Ay, sí. Casi. Y el otro día con el agua turbia pues les encanta el color fosforito, aquí es una perdición. Pero ¿qué pasa? Que con los rayos del sol que hay hoy, que transpiran mucho más en el agua, digamos, se ve mucho más profundo, está más clara, que le he dicho que use plateado, ya que al pasar tanto los rayos del sol y de darle a la cucharilla, el reflejo que hace es brutal. Y yo ahora también ya voy a probar cucharilla, que ya me rindo, se me ha escapado el aspio de antes. Y probaremos a ver qué tal. De momento muy bien la mañana. Sí, sí, es tempranito lo que está pegando un Lorenzo de la hostia. Ahora de aquí un rato bañito. ¿Qué, Raúl? ¿Cómo son las experiencias fluviales? Brutal, tío. Brutales. Muy contento. Él es un gran pescador de mar. Bueno, gran no. Que, claro, a ver, no es lo mismo pescar en el mar que aquí. Supongo que las picadas que ha tenido son muy distintas, pero la variedad de peces que habrá sacado, ¿eh? Lo has disfrutado, ¿verdad? Estas variedades... No para, no, si es que la cucharilla no falla. Bueno. Y aquí el inesperado monstruo del día, con la misma cucharilla que usa siempre. Nuestro amigo está teniendo la picada de su vida. En esta zona no hay tanto pez pasto y los grandes aspios se alimentan de presas mayores. Su gran boca le permite engullir buenos manjares, así que tendremos eso en cuenta a la hora de elegir nuestro señuelo.
Quien la sigue la consigue, y nos despedimos de este gran ciprínido con una sopa acuática. Ejecutando un shad teeth de Westin de 9 centímetros, me pica una de las percas más grandes del vídeo. Su pesca a cucharilla es relativamente fácil, así que decidí ir a otro nivel, a ver si encontraba alguna pieza buena. Esta semana, sin exageraros, os aseguro que llevamos más de 50 percas. Su freza aquí termina a medianos de mayo, y como siempre después de la freza es un gran momento para su pesca. Ya es hora de moverse de sitio, pero las percas están omnipresentes en todo el embalse. Mira. Un cerquito. Y como siempre, la novena del hijo de puta. Y más percas y más percas. Con cucharilla aseguramos la pesca de la perca al 100%. Y por fin, la última que sacó Mark. Ha tenido el mejor día de pesca de su vida con diferencia. Para que veáis lo efectivas que son estas cucharillas, aparte de económicas. Siempre las recomiendo para quien se inicie el spinning. Ahora sí, son casi la una del mediodía, el sol abrasa y damos por finalizada la jornada. Pero antes, os dejo otra perca que saqué con el anterior día. Y bien, pues con esta bonita Fluvi nos vamos despidiendo. Es hora de centrarme en nuevos retos, el cual entre ellos está el bass, la barracuda o la anjova, el cual ya estoy trabajando. No será fácil, pero lo fácil acaba siendo aburrido. Con este vídeo hemos iniciado una gran amistad con Raúl, el cual ha sido maravilloso de conocer. Creedme que lo volveréis a ver próximamente. Y bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, comarquenses.